Bueno, pues nada, ya tenemos aquí el huertecito montado. Están los líneos puestos con los goteros. Veis que acabo de encenderlos hace 5 minutillos y están aquí echando agua. Y nada, bueno, tengo algunas matas ya sembradas. En esta, aunque no lo veáis, hay maíz. Todo este linde de aquí hay maíz de hacer palomitas. En otro que hay por allí hay maíz de, por ahí al fondo, maíz de, pues el maíz dulce. Pues todo este líneo de tomates, el segundo líneo de tomates, el siguiente de pimientos, que bueno, tengo solo aquellas matas, las demás están en el semillero. Luego el siguiente también son tomates. Bueno, pues aquí voy sembrando cositas. Tengo por aquí también, que los he sacado fuera del huerto, melones y sandías, porque estos como ocupan mucho, pues digo, mira, esto lo ponemos fuera y que aquí que ensanche lo que quiera, que estas plantas se ponen muy grandes. Y bueno, pues por aquí andamos. Hoy un día una paliza, porque la verdad es que para dejar todo eso, poner todos los goteros, parece que no, pero es trabajoso. Y nada, pues tengo la bomba ya funcionando, ya con la tubería que llega hasta allá arriba. Y no sé si me voy a poner ahora, que yo creo que no. Yo creo que no. Mira, aquí todo esto son calabacines. Todo este lino de aquí. Ese segundo es de maíz. Y bueno, ya seguiremos poniendo cosas. A ver si me llegan, que me van a mandar desde Valencia unos frutales. A ver si verá que me llegan. Y los ponemos aquí, que la verdad es que hacen falta muchos árboles, ¿sabes? Así que bueno. Cosas que iba a hacer, que he dicho que voy a hacer, que todavía no lo he hecho y no sé si me voy a poner ahora, es esta tubería que pasa por aquí. Pues hay que soterrarla, porque si no, al entrar y salir con el coche, al final me la voy a cargar. Y esta es la tubería que sube para arriba para llenar los depósitos que están arriba. Así que esa hay que hacerla. El gallinero, bueno, pues ya he mallado. Me ha estado ayudando mi madre, madre mía, qué airecillo hace. Me ha estado ayudando mi madre. Y bueno, pues el gallinero ya le hemos cubierto toda la malla, todo el mallazo. Así que el próximo día, otra cosa que me queda del gallinero es terminar de poner el techo. Pero como veis, ya está todo el mallazo, todo alrededor puesto, cosido. Como veis, anda, la puerta se me ha olvidado. Pues sí que la he hecho bien. Me dejo la puerta sin poner. Bueno, pues nada, pondré mallazo que me ha sobrado aquí en la puertecita y luego pues el techo. Habrá que poner el techo a ello. Así que lo que pasa que bueno, eso aprovecharé otro día que venga alguien y así pues me ayuda, que las chapas si no uno solo las pone muy mal. Luego más cosas, pues mi madre me ha estado buscando las parras, porque resulta que hay parras por ahí, mirad, fijaros. Y dice, te las voy a rodear con piedras para que sepas cuáles son. Y las ha estado rodeando de piedras. Oye, yo creo que este habrán cortado aquí el agua, ¿no? Se lo han dejado saliendo. Aquí hay otra que esta hay que rodearla. Esta es la última. Esto es una parra también. Y había otra por aquí. También, mira, esta es otra. Esta tiene uvas y todo, tiene racimos de uvas. Pues nada, la rodearé con piedras, le quitaré un poquito la hierbecilla alrededor. Y luego por aquí nos hemos dado cuenta que también hay más. Estaba yo pisando un yerbajo y digo, madre mía, que no se muere el yerbajo. Y resulta que ese yerbajo, fijaros, es otra parra también. Que han sobrevivido al incendio que hubo hace 4 años. Mira, ¿ves? Yo pisándolo con el coche y resulta que es otra parra. Pues nada, hay otra parrita. Aquí hay otra. Aquí subiendo, ¿ves? Aquí hay otra. Pues nada, tendremos uvas. Pues a. Oye, ¿y esto? Esto es otra, ¿no? Esto es otra, mira. Esto es otra parra. Pues nada, resulta que hay parras por ahí. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué paliza tengo! No puedo ni con mi alma. Mi padre ha salido el hombre que, vamos, ha salido casi a rastras, ¿sabes? No podía ya ni con su alma. Me ha estado sembrando en casa mi padre en unos semilleros un montón de cosas que no sé lo que es, pero bueno, fijaros, todo esto que hay aquí abajo, pues son semilleros de cosas que ha traído. Y todo lo que tenía aquí arriba, todos los tomates ya los hemos sembrado, menos dos que han quedado aquí, que todavía son pequeños, los hemos sembrado todos. Anda, mira, el otro tomate que está saliendo ahí, el tomate de esos gordos.
pimientos que están saliendo también por aquí. Pues nada, y un maíz, un bote que tenía con maíz, también lo hemos sembrado. Así que nada, pues por aquí no más que contaros que eso, que tenemos una paliza montada, que no puedo con ella. Aquí tengo la mulilla, que digo, no sé si hacer el agujero de la tubería de ahí adelante con la mulilla, porque necesitaría un pico, pero no tengo un pico. Así que no sé cómo lo haré, porque aquí el terreno es muy duro y para soterrar el tubo me va a costar Dios y ayuda. Pero bueno, hoy no, mañana. Así que nada, voy a guardar la mulilla, a cerrar las cosas. Y por hoy ya está bien el día, ha cundido, desde las 8 de la mañana que llevo. Saludos cordiales, 7351, pasarlo bien, disfrutar y no os olvidéis nunca de dejarme un like. Un abrazo, máquinas.